duramente cuestionado por la afición y deberá tener paciencia. El clásico del departamento de Lloro, Social Sol contra Honduras Progreso. ¿Qué tal? Este partido que gana la visita, el Honduras del Progreso, 1-0, allá en el Estadio Municipal, en Olanchito. Aquí vemos este centro. El cabezazo, el de camisa oscura, es el Honduras del Progreso. El de amarillo es el equipo local. Vemos ese remate de Gerson Díaz sobre la meta de Woodrow West. Balón por el sector izquierdo, el centro, no llega West, el cabezazo que pega en el poste, en el ataque, en el tiro libre del Honduras del Progreso, este balón cerca de la meta de Donaldo Morales. Ahí está el Honduras Progreso, que le ha costado ganar muchos partidos sin ganar. Aquí vamos a ver esta jugada. Disparo de Cabachuela, que se iba arriba. Delgado. Juan Camello Ángel. Delgado, sí, el Camello Delgado. Se jugó en el Estadio San Jorge en la noche, sábado. Sábado. A la misma hora. Ñangui Cardona. Sí, que entró al partido. Este escenario se jugó a la misma hora del clásico de San Pedro Sula, remate que intentó Alan Cárcamo. Y la salida del Honduras del Progreso, que ganaría el partido al minuto 60. Buena cantidad de público, ¿eh? Se ve que llegó a este escenario. Este contragolpe del equipo visitante termina con el gol de Fredrickson Nelvier. Una gran jugada del Honduras Progreso. Vamos a ver el centro y cómo llega ahí a definir con la derecha de fantasía. Fredrickson Nelvier, que hacía el único gol en el partido. Después este cabezazo, llegaba Alan Cárcamo. Se salvaba la portería de Woodrow West. Vamos a ver esta. Fredrickson Nelvier. Fredrickson Nelvier. Bien, el partido. Y el disparo. De nuevo, está una de Gerson Díaz, mandaban el centro, nada, se queda con el clásico. Nos llevamos...